tres. Uno, dos, tres. Yo tengo un tic, 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 tic. He llamado al doctor, he llamado al doctor. Y el doctor me recetó que mueva la mano derecha. Yo tengo un tic, 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 tic. El doctor me recetó, he llamado al doctor. Me ha dicho que mueva la mano izquierda. Me ha dicho que mueva la mano izquierda. Tic, tic, tic. El día de hoy nosotros vamos a aplicar las piezas de un tangra en relación a las fracciones. Tenga la bondad de coger el triángulo más pequeño de ese tangram. ¿Sí? Correcto. ¿Cuántos triángulos pequeños tiene? Tenga la bondad. Con estos dos triángulos pequeños, ¿qué figura puedo formar? Un cuadrado. Tenga la bondad de formar. Ya, profe. ¿Le formó? Un triángulo, profe. Correcto. Un cuadrado. Muévale. Y fórmele otra figura. Un rombo. Un rombo. Tenga la bondad de formar. Un triángulo. El rombo. Un triángulo. Un rombo. ¿Un rombo? ¿Ese era el rombo? Un cuadrado. Romboide. Un romboide. Romboide. Es cuadrado. Es cuadrado. Ahora, vamos. Estamos solo con estos dos, ¿verdad? Para dos piezas. Correcto. Bueno, felicitaciones. Un romboide. Un romboide, quiero ver. Hácele. Hácele para ver. Un romboide, profe. Un romboide. Un romboide. Un romboide. ¿Qué fracción representa el triángulo pequeño en relación al cuadrado? Un medio. Un medio. Un medio. Quiero que verifique. Un medio. Un medio. Más o menos. Sí, un medio. Tenga la bondad. Sí, un medio. Escuchamos. Más o menos, porque este es un cuadrado. Le dividimos aquí en la mitad y ahí nos sale para decir un triángulo. Verifiquemos. Sí, póngale, póngale el cuadrado. Aquí es un cuadrado. Tenga la bondad. Niño, creo, ¿qué fracción representaba este triángulo en relación al cuadrado de pi? Tenga la bondad. El triángulo pequeño representa el de este cuadrado. Gracias, un aplauso al compañero. Otra, seguimos. El triángulo pequeño con el romboide. ¿Qué fracción representa el triángulo pequeño con el romboide? Un medio. ¿Por qué? Quiero ver, quiero ver. Un medio. Alzando la mano. Tenga la bondad. ¿Qué fracción representa? Un medio. ¿Cuánto? Un medio. ¿Por qué? Porque si le ponen así, ahí se sobra la mitad. Sí. Ahora, cójale el triángulo pequeño y relacionemos con el triángulo mediano. ¿Qué fracción representa el triángulo pequeño con el triángulo grande? ¡Un entero! ¡Un entero! ¡Un entero! ¡Un triángulo! ¿Qué fracción representa el triángulo pequeño con el triángulo mediano? ¡Un tercio! ¡Un triángulo! ¿Cómo el mediano? A ver, quiero observar. ¿Cómo es el mediano? ¡Profe! ¡Sí, profe! ¡Profe! 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 ¡Mire! ¡Sí, profe! ¡Mire! ¡Profe! ¡Sí! ¡Mire! ¡Medio! ¡Medio! ¡No! ¡Un cuarto! ¡Profe, yo hice así, ve! ¿Sí? ¡Un medio! ¿Y qué pasa si de aquí le digo para acá? ¡Un medio! ¡Profe, mire! ¡Un
¿Qué fracción? Este, y de profe, niño. Entonces, ¿qué representa el triángulo pequeño? Un medio. Un medio. ¿Hemos visto qué? Las figuras tienen un medio. El triángulo pequeño. ¿En relación a qué nomás? ¡Ve, profe! El triángulo grande ya es ¿Cuántos triángulos? A ver, el triángulo pequeño. En el grande, acá andan tres. En relación al cuadrado. Grande, en relación al cuadrado. Cuatro. Niño, ¿cuántas? Cuatro. Cuatro. Dos. En relación al cuadrado. Romboide. Romboide. ¿Al romboide? No. ¿Cuántas? Dos. Sí, creo que sí. También representa un medio. Y en relación al triángulo grandecito. Representa un cuarto. Un cuarto. ¿Al mediano? No, no, sí. Mírenle al compañero. Mírenle al compañero. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un medio. Un medio, ¿verdad? Sí. Ahora. El más grande alcanza cuatro. Listo. Sí, el más grande alcanza cuatro. Estamos relacionando. Ahora coge el triángulo grande. Un cuarto. Con el triángulo pequeño. Con el más pequeño. Con el más pequeño. Uno, tres, cuatro. ¿Cuántos? ¿Qué fracción representa el triángulo pequeñito? Quiere decir, un medio. Más. Un medio. Dos medios. Igual. Un medio. Un entero. Es igual. A un medio entero. No se acepta suma, yo quiero explíqueme. Explíqueme. Es como si solo se le suma en el numerador, porque el denominador es igual. ¿No lo escuché bien? Que solo se le suma el numerador, porque el denominador es el mismo. Profe, pues el denominador, cuando los denominadores son iguales, solo se le suma el denominador. Es homogénea. No, es homogénea. Es homogénea porque los denominadores son iguales. Ahora, me gustaría saber si hicimos esta relación, niño. De que este triángulo pequeño con el grande representaba, ¿qué le decían? Un medio. Un cuarto. Un cuarto. ¿Cuál? Si yo tengo dos triángulos, ¿a qué cantidad representa? Alzando la mano. ¿A qué cantidad representa este triángulo pequeño en relación a este? Dos octavos. Verifique. ¿Qué dice el niño? Un octavo. ¿A qué cantidad? Un octavo. ¿Por qué? Porque en cada triángulo hay cuatro partes. Muy bien. Y más del otro triángulo son cuatro partes más. Y por eso vale a ocho. ¿Esto representa? Un octavo. Felicitaciones, por una cosa, compañero. Muy bien. Significa que si aquí yo tengo cuatro. Total, esto, aquí, ¿cuánto tendría? Un octavo. ¿Cuánto tendría en relación a este triángulo? Esto es el triángulo. ¿Cuánto? Un octavo. ¿Ocho? Octavo. Un octavo. Aquí tendría ocho de estos. Ocho octavos. ¿No es cierto? ¿Qué representaría? Ocho octavos. Y si esto es la mitad del cuadrado grande, ahora sí voy a ir a más. Dejo un numeradito, por favor.
y le hago el cuadrado. Y cojo todas estas piezas de acá. Le hago el cuadrado. ¿Qué cantidad necesitará aquí? Sí, ven. Lo que le sobró. Allá, no se olvidarán. ¡Dos! Allá. Para no olvidarnos, le pongo 8. Octavo. Ese es de la mitad. ¿Y cuál es el otro? Venga la bondad. Voy verificando y me da y me ayuda a contar. 9, 16. Un medio. Dos. ¿Sería ahí? Dos. No, no, no. Estamos en relación a... Un medio. En relación a eso. ¿Cómo se llama eso? Un medio. En relación a ese triángulo grande. Un octavo. En relación a este grande, un octavo. Entonces ahorita, en relación a este de allá. Dos octavos. ¿Qué dice Breiner? Dos octavos, porque ahí hay dos triángulos. ¿Cierto? Tenemos dos octavos. No se olvidará. Más dos octavos. El cuadrado representa dos octavos de esto de allá. Este. Seis.
niño este?